Prisa y Corres, lunes. Gracias por estar con nosotros. Nuestro querido Nacho Lozano continúa en sus vacaciones. Yo soy Cristal Mendil y les voy a acompañar esta hora de muy buena información, de humor. También usted ya conoce el formato de Prisa y Corre, así que los invito a que permanezcan con nosotros. Hay muchos temas buenísimos, surgieron el fin de semana y aquí les vamos a dar seguimiento. Por eso es que los invito a que permanezcan con nosotros y a que participen en redes sociales. También ahí los estamos esperando. Vamos a iniciar formalmente esto que es de Prisa y Corre. ¡Bienvenidos! Excelsior. Comer y sobrevivir, el reto diario para los desplazados. 11,491 personas huyeron de su hogar en 2018. Cifras oficiales señalan que en 80% de los casos, la violencia de grupos armados es la causa de la movilidad. El Sol de México. Pastores evangélicos cobran en secretaría, de siervos de Dios a servidores de la nación. Bienestar tiene en su nómina incluso al hijo del presidente de la Confraternice. El Universal. Nunca se acabó con la venta de plazas. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Ni sindicatos ni funcionarios abusarán más de maestros. Libros de texto se enriquecerán con tecnología. Milenio. Sheinbaum se disculpa y siempre no irá contra quienes vandalizaron violencia de género. La jefa de gobierno descarta criminalizar la manifestación social y afirma que las únicas indagatorias abiertas son por agresiones a periodistas. El Financiero. Ven expertos, inicio de relajamiento monetario en Banxico. Señalan, el nivel de crecimiento y la inflación justifica más ajustes. El País, España. España ofrece sus puertos, pero el Open Arms ve inviable llegar. El gobierno plantea primero Algeciras y luego Baleares para desembarcar al centenar de migrantes. El barco reclama atracar con urgencia en Italia. La Voz, Venezuela. Escasez de gas golpea sectores más humildes. Uso indiscriminado de leña posibilita aumentar la deforestación. 58% de consultados por la ONG, Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, no reciben el combustible, lo que obliga a migrar a otras zonas para adquirir bombonas u optar por la leña como último recurso. Variaditas, ahí están las primeras planas del día de hoy. De Prisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.